en Panamá, es presidenta de la Asociación de Bioética de Panamá, ABIOPAN, profesora de deontología médica y bioética en pre y posgrado en la Universidad de Panamá, presidenta del Comité de Bioética de la Universidad de Panamá miembro del Comité de Investigación del Instituto Conmemorativo Gorjas de Estudios de Salud del Comité Nacional de Bioética de la Investigación y del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO. Es vicepresidenta de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe. Es presidenta de la Asociación de Bioética de Panamá. Me toca hablar un poquito del aspecto negativo de las nuevas tecnologías en el ámbito de desigualdad que vivimos actualmente en el mundo y particularmente en América Latina, específicamente en cuanto al empleo. Ya Eleonora tocó un poco la desigualdad que viven las mujeres frente a, a toda la implementación de esa nueva tecnología pero este problema afecta a todos. Acuñé una citación que me gustó porque definitivamente no podemos quedar pasivos frente a los cambios que se dan y la bioética nos debe ayudar a buscar alternativas para actuar frente a una tecnología que puede profundizar las desigualdades actuales que derivan de la pobreza, la exclusión social y la privatización creciente, específicamente en los servicios públicos de salud y de educación. Pero también vamos a ver cómo el sistema privado de empleo puede estar afectando y profundizar las desigualdades. Entonces, para eso, busqué un poquito todo lo relacionado a la, a la, inteligencia artificial, la robotización y las nuevas tecnologías en los textos y la relación bioética, trabajo y educación con esas nuevas tecnologías. Pero para reducir y para tener cifras confiables, estadística que pudiera Mostrar lo que se hay, porque la publicidad de las nuevas tecnología dicen que se van a crear nuevos empleos y más empleos, entonces quería confrontar esas estadísticas y para eso me apoyé en las publicaciones de los organismos de Naciones Unidas, en particular de la CEPAL en América Latina y Caribe, y para los aspectos bioéticos, en la publicación de la Red Bioética y del Observatorio de Barcelona, en el cual obtuve mi máster de bioética y derecho. Entonces, cuando hablamos de precariedad, ¿qué significa? Entonces, según el Instituto Sindical de eh, Trabajo, Ambiente y Salud de España de 2020, ellos consideran que la precariedad descansa en cuatro pilares: el empleo o trabajo, que en los textos están utilizados indiscriminadamente, sino, pero tenemos que recordar que. Trabajo es el que nosotros producimos manualmente o intelectualmente, pero que puede no tener ningún costo, ningún valor de mercado. Y el empleo es el trabajo traducido en un salario, en un pago. Entonces, esto es importante porque la disponibilidad de un ingreso familiar va a permitir disminuir la vulnerabilidad de esa familia y las desigualdades. Y al mismo tiempo va a permitir acceder a servicios sociales, como os hemos dicho, empleo y educación. Y eso es importante porque nosotros vamos a ver que con las nuevas tecnologías, algunos factores del empleo que se lograron por las condiciones sociales y de las jubilaciones. Entonces, este empleo también permite la integración social, es decir... Salir de la casa un poquito y la pandemia COVID mostró que tan necesario era salir para intercambiar con otros para el desarrollo personal, que el desarrollo personal proviene también del intercambio con otras personas. Y entonces esto nosotros cuando falta cualquier de esos componentes, o sea, no acceso al trabajo, trabajo inestable o sin protección, que disminuye el ingreso familiar y que no permite el acceso a servicios sociales, entonces va a aumentar la vulnerabilidad personal y familiar y la va a profundizarse las desigualdades. Entonces nosotros estamos en un mundo capitalista en el cual la productividad es importante, y la productividad del empleo es importante y eso si nosotros vemos todas las publicidades que se dan en relación al uso de nuevas tecnologías, todas insisten sobre la mejoría de la productividad. Pero la productividad está dado también por la estabilidad del empleo y por el entorno del empleo que debe ser amigable y con una serie de ventajas que había estudiado por los japoneses al inicio del siglo XX. Entonces, ¿qué vemos en América Latina? En América Latina la mayoría de las personas que trabajan tienen un trabajo temporal sin contrato escrito, lo cual lo va a limitar en todas las ventajas sociales del futuro y produce que esto necesitan trabajar más para un ingreso menor. Los únicos países donde hay más contrato permanente son los países Argentina, Chile, Costa Rica, donde la organización social es más fuerte, ¿no? Y que puede entonces o ha podido en el pasado imponer unas relaciones de garantía. El trabajo informal, si nosotros comparamos los dos cuadros, vemos que en Argentina, Uruguay representa solo 40% antes de la pandemia. Veremos que eso puede ser peor ahora, pero en Bolivia, Honduras, Salvador, Centroamérica, fuera de Costa Rica, representa 70%, en Chile, 30%. Y eso es importante porque esa revolución tecnológica que es muy, muy positiva, por ejemplo, en la salud, si nosotros vemos que podemos tener un diagnóstico y unos tratamientos más eficaces, también tienen un problema para el empleo. En la automatización del empleo, que es bueno porque gestos repetitivos que no aportan al desarrollo personal que se han repensado por una máquina no es un problema ético, al contrario, permite a la persona hacer cosas más interesantes para ella. Permite la flexibilidad en el tiempo de cómo organizar su tiempo, sin embargo, es las personas que pueden disponer de un tiempo, hemos dicho la flexibilidad y los costos laborales, que son muy importantes para las empresas. Reducir los costos laborales, aumentar la productividad, permitir una mayor flexibilidad que redundará en mayor productividad. Pero ¿qué pasa en América Latina? La mayoría de las compañías que fomentan la tecnología son privadas extranacionales, lo cual va a poner dos problemas. Uno, su aplicación en el ámbito público por el costo de implementación de esas nuevas tecnologías, su mantenimiento y la reducción de personal. Y en muchos de nuestros países, el empleo de los servicios públicos es una garantía de ingreso familiar. Y además ya tocó un poco los sesgos y las incertidumbres cuando para los networks que permiten acceder a un empleo, entonces van a discriminar a los jóvenes que no tienen experiencia, el perfil de las población es indígena o de los afrodescendientes que no encajan en el perfil debido. Por ejemplo, en algunos países la ley obligó a no enviar la fotografía en solicitud de empleo porque se veía que eso cortaba la posibilidad de la persona de acceder a un empleo si no llenaba el perfil deseado de la población de descendencia europea. Eso es muy importante y las incertidumbres. Y esa incertidumbre a la velocidad que va, por ejemplo, acaba de ver una noticia de cómo los jubilados de la NASA salvaron la computadora de la Estación Internacional porque a 30 años los nuevos técnicos no sabían cómo reparar esa computadora de hace solamente 30 años. Entonces, por eso que todos esos es problemas tienen que ser tomados en cuenta en la implementación de las nuevas tecnologías, particularmente la inteligencia artificial en América Latina. Y una vigilancia y una alerta sobre esas posibilidades. Hemos dicho que la educación podría permitir salir del sector informal, pero en nuestros países, donde 47% todavía de la población tiene más de 15 años, está en edad productiva, Vemos que fuera de algunos países del sur, Costa Rica, Argentina, Chile, la primaria incompleta es 74% de esa población. Y la secundaria completa, pena, 32%, y la universitaria, 14%. Lo cual profundiza la desigualdad porque vemos que el pensamiento crítico y la innovación también es un factor de desigualdad. Sin embargo, y si vemos la posibilidad de reemplazo por la nueva tecnología, según la educación, 57% de esa población que está solamente en primaria puede ser reemplazado, yendo en algunos países hasta 69% y la población universitaria que ya está privilegiada sería de 7 a 27%. Es decir, a menor educación formal el riesgo de reemplazo por la nueva tecnología es mayor. Sin embargo, si tomamos el costo efectividad que emplean las empresas los países donde la educación universitaria Mayor, como Argentina, Uruguay, que tiene una población que está en un sector de servicio fuera de educación y de salud, entonces este riesgo de reemplazo aumenta a 63%. Y en Bolivia y Nicaragua, por ejemplo, cae a 40%, porque como ese reemplazo va a ser por empresa privada, el costo de inversión y de mantenimiento no es rentable para ella introducir esas nuevas tecnologías en esos países. Entonces, hay una contradicción verdaderamente que reproduce una poca consideración de la dignidad y del desarrollo de las personas y de la relación del empleo. Y del desarrollo personal y del desarrollo social para el bien común. Entonces, ¿qué vamos a ver? La directa del trabajo. Inserción. al tener mayor informalidad, entonces va a buscar una organización laboral, varios trabajos a la vez, lo cual va a desgastar, que va a producir un miedo de perder el empleo, una incertidumbre constante con mucha presión y sobrecarga y tres, que además ya está inicializada en el proceso de selección y de evaluación permanente de ese, del desempeño del trabajo. Hay un desajuste en la educación formal y el desempleo con mayor desempleo juvenil y con la vigilancia que permite esa nueva tecnología, entonces el derecho de organización y de huelga para preservar las condiciones de trabajo está amenazado. Entonces, tenemos que buscar al desarrollo, al trabajo, a través de la ley, una concepción jurídica positivista que vendrá, que es una obligación del Estado y una bioética inmediata de protección de esa ley para la integración social y desarrollo personal y políticas sociales, pero también una bioética de intervención que aprovecha la ciudadanía para intervenir en esas leyes desde los derechos humanos. Entonces, esto tenemos que bioética de intervención con ciudadanía y tener cuidado del blanqueo ético de la tecnología que traslada la responsabilidad ética del gobierno y de la ciudadanía a los ingenieros que están fascinados por la tecnología y que les obligan a un código ético, pero que no tiene matiz social. Y yo quería concluir con un proverbio africano. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. La introducción de las nuevas tecnologías implica que caminemos en grupo para que esa nueva tecnología verdaderamente esté al servicio del grupo y del bien común. Gracias.